El mundo de la música regional mexicana se encuentra muy preocupado por la salud de Julio Preciado, el gigante de la banda, pues está atravesando un año muy difícil en cuanto a su salud. Según informó El Debate, Julio está de nuevo hospitalizado, siendo esta la cuarta vez en el año que es internado por distintas cuestiones de salud. Preciado está en una clínica de Mazatlán, Sinaloa, sin embargo, no se ha dado a conocer la enfermedad que lo aqueja en esta ocasión, lo único que se sabe es que está grave. Los seres queridos de Julio lo han contactado por Facebook, donde el músico mantiene al tanto a sus seguidores sobre su vida diaria, y recientemente, de su situación de salud. Julio ha recibido diversos mensajes en los que desean que se recupere pronto, mientras que otros preguntan insistentemente si ha mejorado. Las causas que lo han llevado al hospital anteriormente son una trombosis en su pierna izquierda, o una amenaza de embolia cerebral y problemas respiratorios. A mediados del año pasado, fue intervenido quirúrgicamente debido a la trombosis, problema que se presume que está superando. Nuevamente se encuentra hospitalizado el gigante de la banda Julio Preciado. Le enviamos un abrazo y deseos de pronta recuperación. Posted by Susana Cazadero, periodista. On Monday, November 26, 2018, el intérprete de El Disgusto y Dos Hojas Sin Rumbo ha llamado mucho la atención luego de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo invitara a sumarse a Morena y a asistir a la firma del acuerdo de unidad, la cual se celebró el 3 de septiembre pasado. Con información del Debate y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.